Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto. Yo soy Sergio Salazar La Torre y esto es Blender Armonía 3D. Estamos haciendo algo muy especial, que es un mini mundo, ¿vale? A ver qué tal quedaría, por lo menos estamos dando algunas ideas y tal de cómo, por dónde podríamos atacarlo. Habíamos visto, vamos a pasar a lo que es la pantalla completa, es decir, podría pasar a lo que es el Blender, ¿vale? No es ese, es este, lo siento. Vale, pues tenemos justamente ahí ese incorporado, un nuevo documento, donde tenemos aquí que vamos a poner imagen de fondo frontal, ¿vale? Fondo, ¿vale? Veis que tengo algo totalmente en blanco y me he preocupado de utilizar un cuadradito que sea justamente el ancho tanto de lo que es la barandilla como de esta parte de aquí. Quisiera que veáis una cosa: si yo quiero esto alargarlo, vale, creo que va a ser muy interesante crear aquí un cubo y ponerle aquí otro cubo, porque lo que voy a hacer son las partes horizontales, que en realidad sería colocar un cubo al final, ¿vale? Y creo que sería bastante interesante hacer las partes horizontales, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo y vamos a venirnos directamente a Shift A o Chita. Chita, anda guachita, vamos a darle aquí y le vamos a decir que queremos un cubo. Ese cubo, lógicamente, fíjate cómo me lo pone de 1, ¿no? De 1 de radio, yo quiero de 0,5, ¿vale? Así que le voy a poner de 0,5 de alto y 0,5 de, o sea, de ancho y 0,5 de alto, ¿vale? Pero de profundidad yo no quiero 0,5, ¿vale? Aparte que yo lo voy a mover justamente 0,5 y 0,5. 0,5 de aquí, que se me sitúa ahí, y aquí lo voy a mover 0,5, ¿vale? Pero de profundidad no, de profundidad me interesaría que fuera por lo menos unos 3 metros o una cosa así, ¿vale? Yo creo que 3 metros, a ver, 1, 2... 2 metros arriba, pero le voy a ser generoso y le voy a poner 3 metros de profundidad. Y con esto lo que he hecho ha sido ese elemento de ahí. La verdad es que se ha quedado un poco corto, ¿no? Vamos a poner un poquito más, así como unos 5 metros. Más. ¡Hala! Se ha movido. No quería moverlo. No quería moverlo. Vamos a ponerle aquí, que claro, eso me lo ha puesto directamente ahí, ¿vale? Esto tenía un metro, pues un metro de cada lado, ¿no? Le vamos a poner 3 metros de profundidad, ¿vale? No me ha hecho caso, ¿eh? 3. Muy bien, y ahora lo que tengo que hacer es moverle 3 metros para allá. Bueno, 3 metros me serían 6 metros de largo, ¿no? Vamos a ponerle aquí un 3 y ya me lo ajustaría a ese punto de ahí. Podría haberlo hecho de otra manera y haberle dicho que aquí que lo mueva menos 3 para que sea esta línea la que me vaya marcando todo, ¿vale? Pero bueno, es igual, lo vamos a dejar ahí. Y ese sería el elemento que vamos a estar utilizando para crear justamente esa parte de abajo. Pero fijaros también en otra cosa. Aquí también necesitaría otro cubo, ¿vale? Porque es la parte horizontal que me va a marcar cada uno de estos elementos, ¿no? Así que lo que voy a hacer es insertar otro cubo. Shift A, le voy a decir cubo y le voy a decir también que lo voy a querer insertar de las mismas proporciones. A ver, de alto tenía 0,5 y de ancho, de alto sería también 0,5, ¿vale? De profundidad también 0,5. 0,5 porque es un cubito, ¿vale? El que voy a tener. Ah, no ha hecho 0,5. Ahora sí. Bien. Y ahora aquí simplemente le digo 0,5. Aquí arriba le voy a poner 0,5 para que lo ajuste y aquí 0,5. Y ahora, en cuanto a la posición que va a tener, ¿vale? En cuanto a la Z debería de ser más alto. Yo calculo que serán así como unos 3 metros, puede ser. 3 metros va a ser mucho. 3. Ah, se ha ido. Vamos a decirle que go en cuanto a la Z.
No ha hecho nada. Vamos, tenemos que estar aquí. Go en cuanto a la Z y lo voy a situar justamente ahí, yo creo. Con el control lo ubico bien. Tendría que ser más o menos ahí. Ahí va aproximadamente. Vale, ya lo tengo ahí. Ahora tengo que coger ese cubito. Voy a situarme en la parte superior. ¿Estás en la parte superior? Sí, tiene que estar justamente ahí. Ahí, pero en esta parte de aquí. Ahora voy a hacer otro cubito que venga justamente por el otro lado. A ver, el 1 sería esto. Entonces tengo este que es muy largo y luego este que se me va a poner que es justamente este de aquí. Esta sería la parte del frontal desde donde lo estoy viendo. El cubito ese sería el de arriba y podría hacerle otro cubito ahí para que me hiciera justamente la separación, ¿no? Vamos a venirnos por aquí. Y este cubito de aquí con Shift D, y me lo voy a llevar justamente ahí arriba. ¿Vale? Perfecto. Muy bien, ya tengo todos los cubitos. Habría que ajustarlo. Vale, vamos a decirle que Go en cuanto al eje de la X. No quieres eso, hazme caso. Go en cuanto a la X y que lo mueva un poquito por ahí para ajustarlo ahí. Bien, más o menos. Ya lo tengo ahí. De esa manera voy a tener justamente esas estructuras, ¿vale? Estas estructuras que me van a marcar, justamente esas caras me van a marcar lo que es el camino que yo estoy, que quiero seguir, ¿vale? A mí realmente lo que me interesa es esas caras de ahí que son las que voy a excluir para ir creando el camino, ¿vale? O vayamos allá. Vamos a situarnos, vamos a marcar todo. Le vamos a decir que quiero control J, ¿vale? Y esta parte de aquí la voy a llamar camino. Camino, ¿vale? Horizontal. Pero esto sería la parte horizontal, porque voy a mover la parte horizontal. Pues camino horizontal, ¿vale? Che. Che, ¿no? Che. Vale, vamos a ver. Ahora doy a tabulador y voy a irme al 3 para marcar esta cara, esa cara y esa cara, ya que es un mismo objeto. Si yo le dijera excluir, vais a ver que me va a excluir justamente la parte que yo quiero, ¿vale? No sé, se me ocurre que puede ser más rápido. Vamos allá, vamos a pulsar en el 1 y vamos a excluir hasta el otro lado. Vamos a decirle que quiero excluir en cuanto a la X y que excluya directamente hasta aquí. Ahora le digo excluir otra vez. Ah, sí, he hecho una cosa muy rara. Y le voy a poner justamente hasta aquí. ¿Vale? Bien. Pero esto me está creando el camino. Yo creo que esta parte de aquí no la vamos a utilizar de momento, pero bueno, luego la eliminamos. Podríamos haberle dicho que fuera un poco más ancho, pero eso lo podemos hacer. ¿Vale? Yo estoy viendo que este caminito y tal está muy bien, pero que esta parte de aquí podría ser más ancha todavía, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es situarme en el 3, en el 1. Ah, ¿dónde estás? No te veo. 3, ahí. Y le voy a decir que quiero justamente con el Go, ¿puede ser? No. A ver. Céntrate, Sergio, ¿qué es lo que quieres hacer? Z y wireframe. Para poder seleccionar con el 1, que son los vértices, poder seleccionar todo esto y llevármelo Go en cuanto a la Y un poquito más para allá. Un poco más ancho, yo creo que eso estaría bastante bien, ¿no? Incluso un poquito más si quieres. Vamos a ver qué medidas tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, se va a quedar en el 8. No hay 10. Vale, sí, va. Quédate ahí. No, me gusta más en el 8. Yo creo que en el 8 va a estar bastante bien. Míralo. Luego las partes que yo no quiera de aquí, pues las voy eliminando, ¿vale? Vamos a seguir creando el camino, ¿vale? Bien, vamos a venirnos por aquí y vemos que ese camino lo que hace es directamente gira, ¿no? Así que le voy a decir que quiero un... Voy a excluir eso. No ha hecho caso. Ah, vale, porque ha escogido ese. Vale, control Z.
Ya, yo creo que está bien, ¿vale? Bien, hemos dicho que íbamos a dejarlo justamente en el 3, go, y lo vamos a dejar en la X. Go en la X. No ha hecho una cosa. Go en la X. Estoy. A ver, escape. Go en la X. No me hace caso, pero ¿qué estás haciendo, querido amigo? Vale, posiblemente estoy excluyendo, ¿vale? Bien, ahora, en el 1, selecciono todo esto, le digo go en la X y ahora, pero ¿por qué no me permite go en la X? Vale, estoy en el Edit Mode, Object Mode, Edit Mode. Voy a seleccionar todas esas caras. Vale, ahora le digo que quiero go. Y me permitirá cambiarlo. Y si yo le pongo en la X, no me permite en la X, en el eje de la X. Ah, sí me lo está haciendo en el eje de la X, porque estoy en la Z. Hola, mira qué bien, qué guapo. Vale, vamos allá. Go en el eje de la Y. Jo, tío. O en el eje de la Y. Pero antes del Go, tengo que pulsar el 3 para estar situado. Go en el eje de la Y. Vale, y lo voy a poner más o menos por ahí, que quedaría bastante chulo. Bien, está bien. El caminito está bastante bonito. Caminito de Belén. Vale, ya lo tengo justamente ahí. Luego eliminaré las zonas o los trazos que yo no quiero, ¿vale? Voy a situarle en el 1, ¿vale? Y voy a excluir, pero tengo que señalar qué es lo que quiero excluir, porque en este caso querría excluir. A ver, con el Z y sólido, quiero excluir esta cara. Ah, estás con otra cosa. Dios mío, esto es una ruina, ¿eh? Pincho este, pincho este y pincho este. ¿Vale? Bien, estupendo. Vamos para allá. Uno. Voy a excluir un poquito. Excluir. Pero fíjate que si yo excluyo, no voy a rotar. ¿Vale? Yo quiero estar en el 7 y decirle que quiero rotar. ¿Vale? Si yo roto. Fíjate lo que hace, ¿vale? Voy a rotarlo más o menos que esté así porque lo quiero un poco torcido. Pero fíjate que ahora también quiero go. Y lo voy a situar aquí para que gire un poquito hacia allá y quede chulo. Ahí queda, ¿vale? Bien, vamos a irnos al 1 y eso tiene que estar hacia arriba, ¿vale? Go. Me tengo que fiar de este que hay aquí, ¿vale? Colocarlo justamente ahí, ¿vale? Para que se vea esa parte de ahí. Y veo que ha girado para allá. Vamos a ver desde el 1. El 3 sería eso. ¡Oh, mira lo que ha hecho! Nada, 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 no me vale. Vale, no me vale en absoluto, ¿vale? Has cogido este, este y este. Bien, go. No me vale lo que he hecho. Estamos creando un sistema, ¿vale? Así que vamos a pinchar aquí, aquí y aquí. Desde el 1 voy a excluir un poquito, excluir un pelín por aquí. Lo justo y necesario para poder desde aquí girarlo. 7 y le digo que rotate. Y lo voy a girar más o menos que esté en diagonal para luego directamente go. Llevármelo más o menos a esa parte de ahí y luego lo giraré, ¿vale? Voy a girarle, rotate. Más o menos ahí. Go. Y así sigo teniendo siempre la misma proporción, la misma anchura de lo que es el campo. Vamos a excluir. Y le digo otro rotate. Rotate. Que venga por aquí. Y go. Que lo gire más o menos aquí. Eso que está sonando, no ese golpe, que no sé lo que es. Pero eso que está sonando es Rufo que está roncando como un lirón.
Vamos a venir por aquí. Bien, ya lo tengo justamente ahí, pero a lo mejor esto debería de haberlo subido, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer va a ser con el wireframe seleccionar estas partes de aquí y decirle que quiero go en el eje de la Z subirlo. Ahí estaría. Yo creo que ahí estaría bastante bien. Vale. Bien. Vamos a ver cómo quedaría. Quedaría bastante bien. Me gusta. Me gusta cómo ha quedado. Vale. Luego hay tiempo de girarlo, rotarlo, etcétera. Vamos a ir a 3 y le voy a decir que quiero bueno, luego lo vamos rotando porque me gusta irlo haciendo poco a poco. Me gusta el aspecto que tiene. Le puedo decir un escalado en el eje de la X. Va a ser que no, escape. Escalado en el eje de la Y, que es la profundidad, y ponerlo más ancho. ¿Vale? A ver cómo quedaría ahora. Muy bien, ha quedado bien. Me gusta. Me gusta su forma de morir. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Bien. Pues vamos a seguir con nuestra. A lo mejor no tiene por qué ser exactamente igual, ¿no? Pero bueno, nosotros lo vamos a ir desarrollando así. De momento ya tenemos eso, que ha girado, ha ido por aquí, ¿vale? Y ha girado, ha subido para arriba, ¿vale? Vamos a ir avanzando y lo vamos a hacer muy, 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 muy rápidamente, ¿vale? Porque si no, esto se puede eternizar en el 1. Vamos a darle a control Z, 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 si hemos dicho que vamos a hacerlo. Bien, ya lo tengo justamente ahí, ¿vale? Ahora vamos a darle al 1 y vamos a decirle go. No es un go, es un excluir. Tengo un lío. Excluir. Quito la Z y se lo voy a hacer hasta aquí. Vale, ahora a continuación le voy a decir go y le voy, no es un go, tío. A ver, desde el 7 lo vamos a poner un poco más hacia allá, ¿vale? Go y lo voy a poner más o menos hasta que venga por aquí y que gire, rotate. Así más o menos, conserva ese espacio. Vale, ahora voy a excluir y le voy a decir go o rotate que lo gire. Este de aquí, ahora vemos qué es lo que tenemos que hacer. Este de aquí, tanto estos de aquí como los otros, todos esos, voy a decirle go para que se vaya por aquí. Desde el 1 los voy a elevar. Go, que venga por aquí. Porque ha llegado justamente ahí. Vale, bien. Ahora excluir. Excluir. Z, ahí estás. Aquí. Excluir. Me voy basando en este punto de aquí, ¿vale? Desde el 7. Esto habría que rotarlo, ¿no? Rótate. Vale. Esto de aquí debería de llevármelo go un poco hasta aquí. ¿Vale? Más o menos para que siga. Y esto que hay aquí, estos dos, para que funcione, tendría que ponerlos un poco por ahí. Vale. Perfecto. Vamos a irlo haciendo de esa manera. Ahora, a ver por dónde estoy. Estoy aquí, pero fíjate que esto de aquí ahora tiene que subir. Cojo estos de aquí y le digo que quiero go. ¿Cuáles he escogido? Todos estos, ¿no? Pues desde el 1 le tengo que decir que excluir hasta aquí. Ahora le voy a moverme por aquí y le voy a decir que quiero excluir. Voy a quitar la profundidad, la X. Y lo voy a excluir hasta aquí. Bien, ahora excluir hasta aquí.
y ya me iba creando lo que es la forma, ¿no? Luego tendré que mover cada uno de esos elementos, ¿vale? Uno. Yo voy cogiendo forma, ¿eh? Vamos a decirle que quiero excluir. Z, 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 Z. Voy a poner aquí Z, Z. Vale. Excluir hasta aquí. Le voy a decir excluir hasta ahí arriba. Excluir habría otro por ahí. Excluir otro poquito. Ahora le digo excluir que venga justamente hasta ahí. Excluir poco por aquí, poco más hacia allá, y estamos viendo que ya está creando ese camino, ¿vale? Realmente interesante, solamente voy a tener que girarlo en cuanto a la zona que yo quiero, ¿vale? Yo creo que la forma que tiene es bastante interesante de irlo generando para ir viendo cómo directamente las zonas horizontales son las que me van marcando el ritmo, ¿no? Vamos a marcar en el 1, vamos a venirnos por aquí. Eso tiene, ahora tiene que hacer una cosa muy extraña y es, fijaros que esto va a girar y va a venir justamente hasta el punto de aquí. Entonces le digo excluir. Y que venga con la Z y que venga, porque ahora esta parte de fuera, ¿vale? Se va a convertir en esa parte de ahí, ¿vale? ¿Veis que llegaría justamente hasta aquí, ¿vale? Y hay que hacerle algo extraño, ¿vale? A ver cómo lo podemos hacer, porque esto es como un pequeño giro, ¿vale? Vamos a ir por partes, ¿vale? Porque ya tengo justamente eso dispuesto ahí. Y lo que tengo que hacer es generar, veis que ya he hecho lo que es el camino, el caminito, de, vale, ya tenemos ahí el camino, no sé qué está haciendo, déjame en paz. Uno, vale, ya lo tengo ahí. Ahora lo que tengo que hacer es cambiarlo, ¿vale? Porque este ahora se va a convertir en ese de ahí, ¿vale? Y este de aquí tenía que haber llegado hasta ahí. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Todos estos de aquí, ahora tengo que excluir. Y se van a convertir en la parte interna de esta parte de aquí, ¿vale? Aunque también podría haber ponido muy bien, tío. Tenía que haber, a ver, para girarlo, tendría que haber venido hasta aquí, excluir, venirme directamente hasta aquí, hasta esta parte de aquí. Excluir, tendría, con la Z, tendría que haberme venido hasta aquí ahora. Con la Z, con la excluir, tendría que haberme venido justamente hasta aquí. Ahora se va a girar un poquito para el otro lado. Excluir un poquito por ahí. Se trata de ir creando los lazos y luego esos lazos los iremos cambiando. Aquí hay una cosa muy curiosa porque esto va a bajar hacia abajo, ¿vale? Excluir, porque el otro Z iba a venir justamente hasta aquí. Ahora excluimos y se viene. Justamente con la Z se viene hasta aquí. Aquí va a haber un tramo que es recto. Otro tramo, excluir con la Z, que va a venir justamente hasta aquí. Ahora hay otro tramo que viene justamente hasta ahí. Luego hay otro tramo, excluir, que va a venir justamente con la Z, va a venir justamente por aquí. Y podemos hacerle que esto sea, aunque viene por detrás, lo vamos a incluir. Excluir que venga justamente hasta aquí, que haya por detrás algo que sea recto, ¿vale? Que venga por aquí, por ejemplo. Ahora le ponemos un excluir que venga hasta aquí. Otro excluir que venga hasta aquí, etcétera, ¿no? Bien. Vamos a ver cómo podemos establecerlo porque vais a ver que he mezclado cosas, ¿no? Bien, lo que hay que hacer ahora es darle la profundidad, ¿vale? Y vamos a ir a ello ahora, ¿vale? Porque aquí se nos han mezclado algunas cosas, pero bueno, le vamos a dar la profundidad. Tenemos que, para darle la profundidad, necesito esta parte de aquí
Y creo que la profundidad va a empezar desde el tramo que pasa por detrás, ¿vale? Es decir, yo voy a coger estas partes de aquí. Esos ya están cogidos. Todas estas partes de aquí están ya. Y estas partes, concretamente hasta ahí, ¿vale? Me voy al 7 y le digo que quiero go. Y que me lo lleve justamente hasta ahí para que vaya funcionando, ¿vale? Lo voy a poner aquí, más o menos. Ahora cojo estos de aquí, estos que hay aquí, y ahora viene cuando la matan, ¿no? Porque cuando digo eso me refiero a lo más importante, ¿no? Y ahora sería este y este. Si no me equivoco y los cálculos no me fallan, va a funcionar. Venimos aquí y le digo que quiero go. Le ha dado a rotate, que es muy mal. Le digo que quiero go y que lo lleve. Ah, mira, se me habían olvidado algunas cosas o ha cogido algo que no era. Control Z, escape. Bien, he cogido uno que no era. Claro, has cogido el que estaba ahí. Vamos a tener esta zona de aquí, es más delicada, así que vamos a marcarlo 1-1. Si me dejas. Preciosidad de los bosques. Vamos a dar este, este, este y este, este y este. Todos estos. Vamos a movernos. Ahora sería estos de aquí. ¿Vale? Y ya está. Y ahora go. Llevármelos por ahí. Pero veo que tenía que haber cogido también los otros que tenía por ahí abajo. No sé, ha hecho una cosa muy rara, ¿vale? A ver, ¿qué has cogido? Si yo hago esto y vengo por aquí, ¿qué has cogido? Has cogido también. Ah, vale, estos de aquí tienen que ir, ser utilizados, ¿vale? Vamos a coger estos que sobraban aquí. Y esos tienen que ir. Vamos a ver cómo iría esto. Vale, le vamos a decir que desde el 7, ¿vale? Que se los lleve. ¿Vale? Go. En el eje de la Z. Ah, ¿qué ha sido? Go en el eje de la I y llevármelo más o menos hasta ahí, más o menos. Más o menos. Yo creo que ahí estaría bien. Funciona perfecto. Bien, ya he separado esa parte de ahí, ¿vale? Ahora lo único que hay que darle es forma a estos de aquí, que le voy a decir go y que se los lleve más o menos por aquí, y a estos que hay aquí, que le voy a decir go. Y que se los lleve más o menos por ahí, ¿vale? Ahora también. Ah, ¿qué has hecho? Le has girado, le has hecho una cosa muy rara, se cruzan. No, no puede ser. ¿Qué has hecho? Vale, sí, es que a ver, vamos a ver, vamos a ser serios. Al girar esto, esto es el que hay justamente aquí, pasan por fuera, ¿vale? Entonces vamos a darle go. Esos pasan por ahí. A ver qué me estás haciendo. Sí, y estos, todos estos que hay aquí. Y estos al girar, claro, estos se convierten en la parte interior. Y le voy a decir que quiero go en la parte de dentro. ¿Vale? Ahí podría ser, ¿vale? Has hecho una cosa muy rara. Vale. Control Z. Z, 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 Z. Vale, ya tenemos Z. Bien, teníamos eso. Vale, resulta que yo estoy girando, ¿vale? Y al girar, esta parte de aquí tiene que quedar más o menos en el diagonal, ¿vale? Si no, se me van a cruzar. Así que tengo que seleccionar estos elementos de aquí. A ver si soy capaz de ponerlos. Un sitio que no. Vale. Esto de aquí tendría que ir go, tendría que ir ahí, más o menos. Y ahora, a ver qué tal. Sí, lo has hecho bien, pero no del todo, ¿vale? Porque eso de ahí, go, tiene que venir aquí para que haga en diagonal, ahí.
más o menos. El otro que viene por aquí, estos dos, go, tienen que venir siguiendo el camino por aquí, ¿vale? Más o menos. Estos llegarían hasta esta parte de aquí. Y todos esos de ahí tienen que ir al otro sitio, pues si no me va a hacer cosas raras, ¿vale? Claro, al girarlo de dentro pasa por fuera. Go por aquí, más o menos, ¿vale? Y ya más o menos estaría bien. Vamos a ver el sólido. Y ahora sí que sí. Bueno, hay que modificar unas cosas, ¿vale? Como por ejemplo esto, que la gente entra por aquí y se cae. ¡Oh, cielos, por Dios! Vale, pues entonces vamos a hacer esto bien. Estos cuatro de aquí, go. Pero tengo que estar aquí en el 7. Go. Tiene que venirse por aquí porque se viene por fuera, ¿vale? Y ahora vamos a coger esto que se queda por ahí, go, colocarlo más o menos por aquí a esa altura de ahí. Los otros que tengo justamente ahí, que son esos de ahí, a ver si puedo poner culete, go, por aquí, ¿vale? Que haga un pequeño peralte. Y lógicamente, si hubiera cogido este, tengo que hacer también con estos de aquí. Go. Bajarlo. ¡Hala! No has cogido todos. Claro, lógicamente. A ver, wireframe. Tendría que haber cogido esto. Vale, el otro que no se ve. Go. Vamos a bajarlo. Que esté más o menos ahí. A ver si permite. Sí. Lo ha hecho bien. Ahora esto pasa a ser la parte de dentro, ¿vale? Y el otro, este que cruza, que está por fuera, va a ir por fuera. Entonces le tengo que decir go, que se lo lleve por aquí, que esté más o menos a esa altura. No se va a ver, pero bueno. En el 1, vale, go, tengo que ponerlo más o menos. Estos tienen que estar ahí. Sí, va bien. A ver, en el 3. Vale. En el 3, este de aquí, que yo me oriente. 3 tiene que venir justamente a la altura de los otros. Vale. Go. Más o menos ahí. O con donde estos. Yo creo que sería más o menos ahí. Go. Bien, este de aquí debería de venir, ese pertenece a ese otro go, por aquí, este otro pertenece al otro go, ahí lo tengo, a ver qué ha hecho, no, ese pertenece al otro go, es un poco follón esto, pero bueno, está bien. Vamos a darle al 3 para verlo desde arriba. No, al 7. Al 7. Y yo creo que estaría bastante bien. Vale, esto de aquí tengo que llevármelo. Go. Justamente pertenece a este. Este otro lo voy a hacer más ancho. Go. Que venga más por aquí. Me voy a la parte de arriba. Que me he hecho un pequeño lío al girar porque no he tenido en cuenta que eso. Y este otro, para que funcione bien, hay que decirle go y que conserve ese giro, ¿no? Este de aquí, go, que conserve. Y ahora, ese vendría, serían estos de aquí, go. Y sería más o menos por ahí. A ver si lo vemos bien. Sí. Y estos dos los voy a hacer más anchos. Go. Que venga por aquí. Y estos dos. Go. Que lo ponga así como en diagonal. Aunque esos también, go, irían por fuera. Ahora sí. Van por fuera. Es decir, que estos son los de fuera. Qué lío ahí. Go son los de fuera.
Vale, ese es mi error. Estos son los de fuera. Go por fuera. Go. Desde el 7. Sí, y ahora tengo que tener en cuenta que esto también, go, por aquí, ahora sí que sí. Esto es aquí, go, por aquí. Me falta aquí, sí. Eso llegaría hasta ahí, pero ahora en el 7 voy a ajustarlos, ya que están todos más o menos ubicados. A ver, en el 7, ahora lo que voy a hacer es ubicarlos, porque tienen que estar más o menos a esa altura. Vale, estos de aquí me los voy a llevar go un poco para acá. Todos estos go tienen que estar ahí encima de este. Estos de aquí go más o menos por aquí. Estos dos go tienen que venir aquí. Y aquí hay algo un poco extraño. No, ahí no hay. Vale, este otro tiene que coincidir. Este go, digo. Ese tiene que coincidir más o menos con ese, ha bajado. Vale. Y el otro que tengo aquí lo voy a subir, porque esto sube. Go. Vale, perfecto. Más o menos, total, esta parte no se va a ver casi. Go para allá. Bien, pues ya tenemos nuestro caminito, ¿vale? Más o menos. Bien, ahora me queda esta parte de aquí, hacerla, a ver qué amplitud le doy, ¿vale? Vamos a ver cómo hubiera quedado con el sólido. Si ha ido quedando bien. Vamos a ir a la otra parte, ¿vale? Vamos a irnos al 7. No me gusta la parte de abajo, sí, sí me gusta. Me encanta, está súper bonita. Vale, bien, estupendo. Sí, esto es lo que no me gusta, pues se van a caer. Ah, ¿qué has hecho? Go. Meterlo. Te quedas aquí con ello. Te quedas así, luego lo modificaré si acaso. Bien, vale. Vamos con esta parte de aquí, ¿vale? Esa parte de ahí se supone que ya estaba, ¿no? Bien, venimos aquí y vamos a jugar con esto. Vamos a fijarnos que estos de aquí, esta parte de aquí está un poco más hacia adentro, ¿no? Vamos a marcarlos. Me sitúo en el 7. Aquí, 7. Y necesitaré el wireframe para saber lo que estoy haciendo. Go, lo voy a mover por aquí. Le voy a decir un rotate. Ahí está. Bien. Seguimos. Otras partes que hayan quedado bien. Ah, ¿qué has hecho? ¿Lo has hecho bien? Sí, está bien hecho. Pero hay una parte que no había movido. Bueno, es igual. Que se quede así. Pues no lo voy a hacer exactamente igual, ¿vale? Lo voy a cambiar. Esto sería esta parte de aquí. Ahora, hay un tramo que me gustaría cambiar desde el 1, que es este tramo de aquí, desde aquí hasta aquí. Lo voy a llevar un poco hacia afuera, ¿vale? Pues veis que está un poco más grande, ¿vale? Así que lo que voy a hacer en el 7 es go. Llevármelo un poquito para acá, ¿vale? Genial. Bien, voy a este de aquí. Ahora hay un tramo que es estos de aquí, que están un poco desplazados. Voy a coger esto hacia adentro, ¿no? Que sería, estarían un poco hacia adentro. Go, lo vamos a desplazar justamente hasta ahí, ¿vale?
esta parte de aquí lo voy a necesitar más dentro, porque veo que go un poco más para allá, que contornee un poquito lo que es la montaña, lo que necesito, go, que haga más o menos una curva y que todo esto de aquí, go, se vaya más o menos un poco por aquí, ¿no? Que funcione bien, dejarle más espacio desde el 7, claro, lógicamente, pues si no me va a hacer cosas raras. Y esta parte de aquí, esto es una isla, entonces al ser una isla, go, tengo que desplazarlo, dejarle mucho más espacio para lo que quiero hacer, ¿vale? Estos de aquí, go, poquito por ahí, que circule, que circule. ¡Qué palabra más bonita! Voy a coger estos de aquí y estos de aquí. Le digo go, que se vengan por ahí, más o menos. Y ahora excluyo, go, que venga por aquí, que rote, rotar en cuanto ahí estás, go, ahí está, excluir, go, y así vamos creando lo que es el elemento en sí. Pero fijaros una cosa, ¿vale? Hay algo muy, muy especial. Esta parte de aquí, estos aquí no me gustan aquí, sino que voy a go, los voy a desplazar aquí para que tenga una cierta gracia, ¿vale? Y esto de aquí no me acaba de gustar. Estos de aquí los voy a poner go, justamente ahí encima, ¿vale? Ahí estaría. Esto de aquí le puedo decir un escalado, ¿vale? Estos de aquí le voy a poner un mayor escalado, porque quiero hacer ahí, sí, una cosita así, más o menos. Estos de aquí los voy a... No me gusta escalarlo. Estoy viendo que no me gusta escalarlo. Vamos a poner una cosita así. Y sí que me gustaría coger y hacer aquí como si fuera algo extraño, no sé, como un go. Como un go, ¿no? Un Pokémon go. Voy a coger este y este, ¿vale? Y voy a excluir. Excluir. Y voy a hacerle como un balconcito, ¿vale? Donde voy a coger esto de aquí, go, ponerlo por aquí. Y este de aquí, go, ponerlo más o menos por ahí. Y habría que subirle. Bueno, así quedaría bastante bien, pero bueno, vamos a subirlo. Vamos a llevar go para arriba y ahí tendríamos el balconcito. Va quedando bastante bien, ¿vale? Así que nos vemos ahora en la siguiente parte. Un fuerte abrazo, hasta la vista.